Hola audiencia, estamos acá desde la emisión especial para el piso pediátrico del Hospital Austral. Esta es una emisión especial de nosotros, los chicos. Qué importante es que en la Argentina haya hospitales como el Austral que se preocupen por la alta complejidad. Porque detrás de cada intervención hay un chico y una familia. Vamos a conocer alguna historia. Cuando tuve a mi nena, le encontraron que tenía cardiopatía congénita. Y bueno, atresia pulmonar, atresia de esófago. Después la trasladaron porque ahí no había de alta complejidad. Le reemplazaron el pulmón, que una máquina que en otros lugares no hay. Y acá lo tiene. Y gracias a eso le salvaron la vida. Vale destacar que todo el cuerpo médico siempre te contiene y te explica y te asesora. El aliento día a día, ayer pasamos el día de la madre acá y... Se le descubre una fisurita en el hueso. Venimos acá a Buenos Aires derivados. Tenía los equipos, tomógrafos, resonancia, estaba todo roto, hasta el mes siguiente no llegaban los repuestos. Nos ofreció el Hospital Austral. Y bueno, una vez acá dentro del Hospital Austral, o sea, se simplificaron muchísimo las cosas. Quiero aclarar que historias como estas se repiten. En el hospital ya se han internado 17.283 chicos. Se atendieron 30.652 consultas de emergencia y se realizaron 1.857 cirugías de alta complejidad. Gracias a todas las personas que nos ayudaron, se pudo comprar equipamiento para el piso pediátrico del Hospital Austral. Tenemos un notero especial para este tema. ¡Vamos a la nota! Gracias, Matías. Aquí podemos ver aparatos muy sofisticados. Monitores multiparamétricos, un respirador y una máquina de diálisis. Este es el administrador de óxido nítrico y este es el respirador de alta frecuencia. Volvemos a estudios. No hay que olvidar el lugar en el que uno está. Yo estuve acá en tratamiento durante un año y con varias internaciones. ¿Vos, Matías, cuántos días estuviste? Yo estuve 20 días acá internado. En el cuarto piso está Juan Manuel, que consigue una entrevista que vale la pena prestar atención. Juan Manuel, estamos en el aire. Así es, Belén. Acá estamos con José Luis, el director general del Hospital Austral. Es un honor tener esta entrevista con usted. Muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. ¿Es una gran responsabilidad dirigir este hospital? Efectivamente, pero también es muy gratificante ser parte de una institución que tanto contribuye al bien común y al cuidado y a la recuperación de la salud de las personas. ¿Qué es lo que le lleva más tiempo en su trabajo? Todos los directivos dedicamos mucho tiempo a dar a conocer nuestro proyecto para que más personas e instituciones puedan sumarse a ayudarlo. Como institución sin fines de lucro, financiamos nuestros gastos corrientes con nuestros ingresos operativos, pero necesitamos de la ayuda de la comunidad para desarrollar nuevos proyectos e iniciativas médicas, para poder completar nuestro equipamiento médico y mantenerlo a la vanguardia de la excelencia en la asistencia, y también para poder llegar a muchas personas que sin recursos necesitan también de nuestra ayuda. Bueno, yo le quiero agradecer porque yo estuve internado y sé lo que es el sacrificio de todos. Muchas gracias, Juan Manuel, pero yo soy solo parte de un gran equipo. ¿Has entrevistado a médicos y enfermeras que forman parte de esta institución? Vamos a hacerlo. Me encanta trabajar acá porque nos centramos todos en cuidar a la persona en sí misma y no a su enfermedad solamente. Por el nivel de atención que tiene, la alta complejidad que estamos viendo y viviendo todos los días, y por la calidez humana de los profesionales que trabajan acá y que nos enseñan día a día. El compromiso de lucha en favor del paciente, de nunca bajar los brazos, sobre todo en pacientes extremadamente complejos. Una pata social dentro de esos valores humanos que la cumplimenta el hospital muy bien y que hace que hoy por hoy veamos que se atienden pacientes con todos los recursos y pacientes sin recursos. Porque se prioriza al paciente por la calidad y el grupo de profesionales que trabajan en él. Es gente que le gusta pensar, le gusta discutir, le gusta polemizar, pero siempre con el objetivo de lo mejor para el paciente. Con estos testimonios me doy cuenta que tiene sentido pedir ayuda a la gente. Acá estamos con la madrina del piso pediátrico, Valeria Massa. Hola, Belén. Hola. Gracias, Valeria, por venir. ¿Qué opinas de este programa que estamos haciendo? Está muy bueno el programa. Felicitaciones a los dos porque además lo están haciendo muy bien. Y bueno, creo que están mostrando lo importante que es la ayuda, la cantidad de gente que colabora con este piso y todo lo que se puede hacer cuando sumamos y cuando más y más gente ayuda. Y este piso es de todos los que trabajan acá, de todos los pacientes que han pasado, de todos los que colaboran. Así que muchísimas gracias. Pero todavía hay mucho por hacer. ¿No han hablado de los proyectos? Sí, para eso está Juan Manuel. Juan Manuel,
Gracias, Matías. Acá estamos con Manuel, el director de pediatría. Bueno, Manuel, contanos sobre tus proyectos. Bueno, hay dos grandes proyectos que han sido seleccionados para el año 2008-2010. Uno de alta complejidad para pacientes críticos en situaciones críticas, que es el ECMO, que es el corazón, riñón y pulmón artificial, que nos permite dar sobrevida a un grupo importante de pacientes prematuros y pacientes con cirugía cardiovascular y problemas respiratorios. Y el segundo es el centro de emergencias pediátricas. En la guardia de este hospital concurren por año 50.000 niños. 1.000 son emergencias de vida. Por eso debemos prepararnos cada vez más con alta complejidad en la emergencia y darle respuesta a este tipo de consultas. Por eso ambos proyectos son muy importantes. Gracias, Manuel, por contarnos sobre tus proyectos. Volvemos a estudios. Y así llegamos al final del programa. Valeria, ¿podría decir unas últimas palabras para el cierre? Cómo no. Agradecerles a ustedes que hayan participado. Muchísimas gracias que hayan contado sus historias. Y a todos ustedes por estar ahí, por colaborar, porque ya vieron que con la ayuda de todos se puede hacer mucho y llegar cada vez a más gente. Y porque queremos todavía que muchas más familias puedan tener acceso a una atención de alta calidad. Así que muchísimas gracias y necesitamos de todos ustedes. Amén.